Hello, good evening. How are you? Hola, buenas noches. ¿Cómo está? We are going to get started with the last part of our class, which is going to be the midterm test, right? Vamos a comenzar con la última parte de nuestro pues, módulo, clase, ¿verdad? Que va a ser el examen del midterm. Por el momento solo estamos nosotros tres. Esperemos que los demás compañeros se unan a la clase dentro de un par de minutos. Así que vamos a comenzar entonces con lo que es el midterm. Si por algún motivo, estimado, se me llega a faltar la energía eléctrica, me voy a estar conectando lo más rápido posible que pueda, pues está cayendo una tormenta bastante fuerte acá por donde yo resido. Así que pues vamos a intentar comenzar. Permítame un segundo. Sorry about that. All right. So let's get it started. Here is what we have, our final test, which is going to be the last one, right? So this is what we are going to do. We are going to listen in, right? For people describing their homes, we are going to number the pictures from 1 to 4, and we are going to type the letters in the pictures, right? Or in the space that we have on the pictures. As you may be able to see, I already answered it. Everything here, so we are going to listen it, right? Let me just hold on a second. Page 45. Are you able to listen? ¿Sí lo escucha? Yes. Yes, all right. So, exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to 4 people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the 5th floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Would you like to listen it once again? ¿Les gustaría escucharlo una vez más? ¿O están bien así? Choose fine. Estamos bien. All right, so tell me, here we already know that this one is the number 1. They were giving a couple of details regarding to this house. What is happening in this house? What are some of the details that the person that was talking on the audio was giving to us? Algunos de los detalles que la persona estaba hablando en el audio de la número 1 que nos dio. ¿Qué nos decía acerca de ella? He and his family live
in first floor, and the other family live in second floor. In the second floor, right? Yes. This one is called a duplex, right? Esto es un duplex. Muchas gracias, Lorena. So we call it this one a duplex. What is one of the characteristics that the family that lives in the second floor has? He mentioned one characteristic. Are they quiet or they are not quiet? They are not quiet. They are not quiet, right? Yes, that's true. Thank you. What about this one? What is this one? Is this in a house or an apartment? Apartment. It's an apartment, right? What is happening on this apartment? How many rooms does it has? Does it have? How many rooms does this apartment have? Two rooms. Two rooms or just one? No, this one. Just one, right? And what about the kitchen? Is it big or is it small? ¿Qué es cerca de la cocina? ¿Está grande o está chiquita? No, it's small. It's small, right? Yes, it's small. Good job. Number three, right? This one, a house or an apartment? Apartment in downtown? In the countryside, right? In which floor? ¿En qué piso está esta persona? Which floor? Four. One, just one more. It's the number? Four. No, comete. It's the number? Five. Yes, in the fifth floor. No me gusta yes, he's in the fifth floor. Está en el quinto piso, ¿verdad? What does he have near to him? ¿Qué tiene él cerca? Él mencionó varios lugares que tiene cerca. You remember? No? He said that he had some good restaurants nearby him, right? So good job. What about this one? What about this one? The last one, the number four. Where is it located? Is it downtown? Where is it located? ¿A dónde se encuentra esta casa? Up city? Out of the city, right? In the countryside. That's true. Yes. So here we have a little bit of housing, right? There in the United States. I don't know if regarding to this exercise, do you have any question? ¿Tienen ustedes alguna pregunta acerca de este ejercicio? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, si estamos bien, continuamos entonces. It says that we need to complete the conversation here, right? So who can read here, right? The whole part of Adam along with the answer. ¿Quién nos puede leer toda la parte de Adam junto con la respuesta que ya tenemos acá? Okay. Will we have lots of tomatoes, please make? Some, right? It says just some. Let's make some. Thank you. Okay. So, in this case, why some? ¿Por qué nosotros tenemos acá la respuesta some? Nos está dando tanto any como some, pero ¿por qué en esta literalmente es some? It's positive. It's positive, right? Y hay una razón más. ¿Por qué más?
¿Por qué más? Porque necesitan tomates o legumbres para hacer una ensalada. ¿Y los tomates qué son? ¿Contables o no contables? Are count. Are count, right? Muy bien, excelente. Nosotros tenemos la siguiente, Amanda. So, veamos con Amanda. ¿Quién nos puede leer a Amanda? Junto con la respuesta. Ok. Do we have any lemon? Do we have any lemon? Ok, muy bien. ¿Por qué tenemos any acá? One question. Porque es una pregunta, correcto, bien hecho, ¿verdad? Y podemos utilizar any con los contables también, ¿sí o no? Yes. Yes, ¿verdad? Sí, muy bien. So, alguien que nos pueda leer Adam, la respuesta de Adam. La respuesta de Adam. No, we need to buy some. Muchas gracias. Amanda, Lorena, hágame el favor de leer a Amanda otra vez. Ok. Then, let's get some, perdón. We need some lettuce too. Lettuce, ¿verdad? Este es lettuce. Lettuce. Muy bien. Adam, por favor. Eduardo, léanos Adam. Oh, I don't want any lettuce. I hate lettuce. Lettuce, sí. Lettuce. Thank you. Amanda, Lorena, le voy a pedir otra vez que lo lea, por favor. Está bien, no hay problema. pues sí, ¿verdad? Then let's get some olives. Olives, muy bien. Eduardo, Adam. No, I don't want any olive in my first salad. Thank you. So, Adam, once again, por favor, Eduardo. But let's put some curry. Cucumber. It. Veamos, Amanda, la última, Lorena, por favor. Okay. Cucumber sounds good. Thank you. Do you have any questions regarding to this exercise? ¿Tienen alguna pregunta concerniente a este ejercicio? ¿Tienen ustedes alguna pregunta concerniente a este ejercicio? La última, las dos últimas oraciones, cucumber. El cucumber. ¿Qué es? Son pepinos. Ok, pepinos. Pepinos, sí. El cucumber es pepino. Mire, perdónenme si me ven que me estoy moviendo un poco, ¿verdad? Que les apago la cámara. There is a heavy rain. Hay una lluvia bastante fuerte. And I have problems with the pipes, right? In the roof, so that's why I'm moving a little bit. Si ustedes me ven moviendo es porque acá está lloviendo bastante fuerte y dentro, bueno, no las tuberías, ¿verdad? Pero sí lo que nosotros llamamos canal en el techo. Yo tengo un par de problemas ahí porque el canal es bien chiquitico y a veces la lluvia, demasiada lluvia, hace que tenga flood, ¿verdad? Que tenga como que rebalse, entonces. Eso ya es un problema para mí. Es un problema para mí, right? Because the pipe literally it's going across this whole house. Literalmente el canal pasa sobre toda la casa, ¿verdad? Así que it's a weird construction. Es una construcción bastante extraña. But anyways, that's why I'm moving a little bit just to let you know. Solo para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Preguntas que tengan acerca de este. Bueno, del ejercicio de SOM, de ENI, que ustedes tengan alguna pregunta. Si la hay. ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí?
Ok, pues pasemos al siguiente entonces. Here it says that we need to choose the correct adjective to complete the sentence, right? Here is this one, the one that we were doing yesterday a little bit, and we were choosing, right? What do we have? Regálenme un segundito, Mrs. Mouse. Perdóneme otra vez, I just have to move a little bit, but I just make sure about something. Solo me aseguré de algo. I'll try not to be moving anymore. So here we have, choose the correct adverb frequency, right? I'm sorry. So we can go ahead and complete the sentence. We have the CNC, the correct adjective. Well, let's see it, right? So here is what we have. Yesterday we were discussing regarding to the adverbs of frequency and the placements that they have. We were saying that just only two of them that were sometimes and occasionally, they can go in the middle, at the end, or in the front, right? We were just saying that in the front, if we are gonna have it, we are gonna need a comma prior we have the sentences, right? That it was the only thing that we were needing. Besides that, the other adverbs of frequency of the rest of them, we will have to place that between the subject and the verb, or if we had verb, it has to be subject verb and then the adverb frequency. Y eso que estuvimos estudiando ayer con este ejercicio, el placement de los, bueno, el lugar, ¿verdad? Donde van los adverbios de frecuencia. Concerniente a los adverbios de frecuencia, destacábamos que solamente dos de ellos, que en este caso es sometimes, a veces, ¿verdad? Occasionally, que sería ocasionalmente, pueden ir tanto al principio, al final o en medio de la oración, ¿verdad? Como nosotros conocemos el placement. De la, este ejercicio, lo único que nosotros destacábamos era de que en puntuación, si yo tengo el adverbio de frecuencia sometimes, adelante yo tengo que poner una coma, ¿verdad? Y luego lo que nos sigue de la oración. Aparte de eso, si no fuesen cualquiera de esos dos, yo tendría que seguir la regla, que es la que nos dice que tengo que tener el sujeto, el adverbio de frecuencia y el verbo concerniente al presente simple. Pero si yo tengo presente simple del be o con el verbo be, es de otra manera. Primeramente va a ir el sujeto, posteriormente va a ir el verbo be y el último, ¿verdad? Que sería usualmente, o en este caso el adverbio de frecuencia. Esos serían los dos placements que nosotros tendríamos con respecto al adverbio de frecuencia, ¿verdad? Entonces, pues, acá es donde tenemos esto, y no sé si ustedes tienen alguna pregunta, duda, comentario con respecto a esto. Si es que la hay. ¿Tienen ustedes alguna duda, comentario? ¿Ustedes me indican o no? Pasamos al siguiente ejercicio. Ok, entonces pasemos al siguiente ejercicio, ¿verdad? Veamos. En el siguiente ejercicio nos dice que we need to choose the correct meaning of the WH questions. This we studied just for a little bit, right? Estudiamos nada más que un poquito esto. Entonces, en who, decíamos que era for people, right? Whenever you are talking about people, you are gonna use who. Where is gonna be for places, right? It's the one that we have. When is for time, which is for shoes, and what is for things or objects. Eso lo vimos como que de una repasada bastante rápido. En el caso de who, decíamos que lo íbamos a utilizar cuando estemos hablando de personas, ¿verdad? Queremos saber la identidad de esa persona. Where es para lugares. When es nosotros tenemos una fecha, un año, un mes, ¿verdad? Un momento estipulado en el que algo va a pasar. Por eso nos dice que es tiempo. Which es cuando nosotros nos dan a escoger, ¿verdad? Te dice which one, cuál tú quieres o cuáles quieres. Y what, pues, que es para things and objects.
Entonces, esos serían con respecto a las WH questions. Y déjenme ver por acá algo. What is the minute choice? Choice. En este caso es escoger. Escoger. Choice. Okay. Es escoger. Sí. Okay. Gracias. Ya saben. Se identifica como choice porque en realidad la pregunta es ¿cuáles? ¿Verdad? ¿Cuáles? Y ahorita les enseño lo que quiero que ustedes vean para que lo conozcan un poquito. Teacher, pero en pregunta siempre iría entonces which. Which, cuando a usted le dan a escoger entre dos cosas. Por ejemplo, estamos en una tienda, ¿verdad? Vemos dos camisas, son la misma camisa en costura, pero el color es diferente. Entonces, por ejemplo, alguien le pregunta, which one do you prefer? ¿Cuál o cuáles tú prefieres, verdad? Entonces usted contesta, the blue one, por ejemplo, la azul, o the purple one, la morada, ¿verdad? Entonces acá este which es cuáles, pero cuáles de qué es lo que usted quiere escoger o qué es lo que usted quiere, ¿verdad? Entre dos cosas, tres cosas que son de la misma categoría, en este caso, pero tienen alguna variante, como por ejemplo el color, ¿verdad? Podría decirse así. Ok, ok. O sea que en la pregunta o en la respuesta no ocupamos el choice. No, eso solamente, sí, ahí solamente se lo están poniendo como definición. Usted no tiene que responder con choice, ¿verdad? La pregunta se responde solamente con lo que usted prefiere. Por ejemplo, which, por decirlo así, ¿verdad? Which smartphone do you prefer? Apple or Android? Let's say it like that, right? I prefer, yo digo, yo prefiero, ¿verdad? Porque me están preguntando con prefer. I prefer Apple, let's say it like that. Si en dado caso, which one do you like the most? ¿Cuál te gusta más de todos? I like Apple, for example, ¿verdad? Entonces, depende de lo que usted le pregunten, así usted va a responder con el verbo que le pregunten, pero choice no se responde. Choice solamente le quiere decir que al inglés la traducción es como cuáles, ¿verdad? Por decirlo así, que es esta traducción que nosotros tenemos acá, cuáles. Pero no es en realidad, pues, totalmente, porque usted va a contestar con choice, ¿verdad? O va a hacer alguna respuesta con choice. No, para nada. Eso solamente como que le está dando el significado al inglés de lo que es esa WH question, which. Ok, thank you. Bueno, ya saben. Acá, ¿verdad? Les presento parte, como pueden ver, who es quién. Por eso nos dice personas, ¿verdad? En este caso, what es qué o cuál. Por eso dentro de la plataforma nos dice, en este caso, cosas, objetos, ¿verdad? Where es dónde. En la plataforma nos dice lugar, ¿verdad? Que es un lugar, place. Why es el por qué, ¿verdad? En este caso nos está pidiendo una razón. When es cuando, que es tiempo, ¿verdad? O en algún momento que pueda pasar la situación. ¿Cómo ustedes van a saber cuál utilizar en el momento indicado? Pues eso es bastante fácil. Hay que ver en este caso cuál es el verbo que están utilizando, ¿verdad? Veamos un ejemplo bastante rápido para que ustedes puedan ver cómo se utilizan. Algo bastante rápido. Si, por ejemplo, ¿verdad? She's always on time Fridays, ¿verdad? Ella siempre está a tiempo los viernes. Entonces, when is she always on time, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y por qué razón when?
porque yo acá tengo, en este caso, el Friday, ¿verdad? Tenemos el Friday. Entonces, prácticamente Friday nos está marcando el tiempo. Y when es tiempo. Veamos acá. He is... Vamos a poner un ejemplo algo random, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver. He is the new student. Y veamos acá una pregunta. Who is he? Y aquí tenemos, ¿por qué razón? Porque en este caso, en mi oración previa, nos están hablando de una persona y esa persona es este chico, ¿verdad? Mark. Entonces, por eso yo puedo decir, who is he? Right? Pongamos otro ejemplo, por decirlo así, con where. She's in the park. Ella está en el parque, ¿verdad? Entonces, where is she? ¿A dónde está ella? ¿Por qué razón voy a utilizar where? Porque a lo último que yo tengo es park, ¿verdad? Es un lugar. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos que buscar el noun que nos está haciendo referencia en nuestra oración con respecto que si nos está marcando un tiempo, si nos está marcando una persona, si nos está marcando un lugar, ¿verdad? Entonces, así sería. ¿Con what podría ser? That is a cell phone, digámoslo así, ¿verdad? Por ejemplo, random. What is that? ¿Qué es eso? ¿Verdad? El what, de nueva cuenta, para cosas, ¿verdad? Entonces, ahí depende de lo que usted tenga, así va a ser la pregunta que usted va a utilizar. Y pues con lo demás, con las otras preguntas, poco a poco ustedes las van a ir estudiando dependiendo el caso que vayan teniendo, ¿verdad? Como por ejemplo, puede ser en este caso, how many, how much, how far, how long, how often. Este how often viene acompañado con los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Entonces ahí lo van a utilizar bastante ustedes. Porque, por ejemplo, alguien le puede decir, how often do you go to beach? ¿Verdad? ¿Qué tan seguido tú vas a la playa, verdad? ¿Con qué tanta frecuencia tú vas a la playa? I go to Yo voy a la playa 2 veces al mes, ¿verdad? Y así pues puede ser. Dependiendo de lo que ustedes estén utilizando, ¿verdad? Y más adelante, como les digo, van a ir viendo las demás, pues, WH questions. Ahí nosotros las tenemos para referencia. No sé si tienen ustedes alguna pregunta con respecto a las WH questions o el ejercicio que tenemos en plataforma en el midterm. ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Todo bien. Todo bien. Ok. So, pues pasemos al siguiente, ¿verdad? Que ya es casi el último. Nosotros tenemos aquí can and cannot, right? So, can someone read the number one along with the answer? ¿Alguien nos puede leer la número uno con, junto con la respuesta? Gracias, Beatriz. Por favor. I am very hungry. I can eat everything right now. Muchas gracias. Muy amable. La número dos, ¿quién nos la puede leer? Ashita can run very fast. Thank you very much. The number three. Maria, can you help me? Thank you. The number four.
I can't do my homework. It's too difficult. It's too difficult. Thank you. And the number five. Can someone read the number five? Maybe you can drive a car. Can drive the car. Thank you very much. So questions regarding to this one and the modal can. ¿Tienen ustedes alguna pregunta con respecto al modal can? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien con el modal can? ¿Para qué decíamos? Oh, gracias, muy amable. Entonces, ¿para qué decíamos nosotros que íbamos a ocupar el modal can en este caso? For action, for ability, abilities. For abilities, okay. What else? To make a? Para órdenes. Oh, to give orders, no. Para dar órdenes, no, ¿verdad? Ese es otro, el que van a utilizar ustedes para dar órdenes. Nosotros lo utilizábamos para pedir, ¿qué? Permiso, ¿verdad? Para pedir permiso. Para hacer un request, ¿verdad? Y para ofrecer ayuda, ¿verdad? Entonces, para eso se utiliza o lo utilizamos, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario con respecto a eso. ¿O estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? Ok. Pues si estamos bien, veamos acá lo último, ¿verdad? Que ya en el último, que es el F, en este caso, en el F nosotros filled out the blanks and complete the conversation. Who would like to be Linda and who would like to be Chris? ¿A quién le gustaría ser Linda y a quién le gustaría ser Chris? Thank you, Beatrice. I am Linda. Thank you. And Lorena, can you be Chris? Is that possible? Yes. Thank you. So let's get started then. Comencemos entonces. Okay. Beatrice, you are going to be Linda. Sorry, pensé que tenía encendido el micrófono. Hi, it's okay, not a problem. Sometimes happen. Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Thank you very much. Does it have a yard? Yes, it does. That sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Okay. That's so nice. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have 4 sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has 4. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. Thank you very much for the participation. Gracias por la participación. Muy bien. Con respecto a la pronunciación, ¿verdad? Esta palabra es, en este caso, sounds,
right? Sounds, sounds. Esta OU les va a ser como una A, ¿verdad? Sounds nice. La siguiente, ¿verdad? En esta primera, en la que nosotros teníamos, is in an apartment, right? In an apartment. Esta palabra se pronuncia apartment, apartment, apartment. Y ya completa, in an apartment, right? Esta palabra es live, right? Live, live, live. Y aparte de eso, pues todo muy bien, bien hecho. So, questions that you might have regarding to this, do and have. ¿Ustedes tienen alguna pregunta con respecto a do, con respecto a have? ¿Si a ustedes les quedaba alguna duda? Uh-huh. Ok, si no hay dudas, si no hay preguntas, ¿verdad? Con eso, prácticamente, pues, hemos finalizado todo su módulo número 2. Felicitaciones por haber llegado hasta acá, ¿verdad? Y no ha sido fácil, pues, hemos tenido durante estas 3 semanas, hemos trabajado de lunes a viernes y ha sido bastante largo el tiempo. Así que muchas felicidades y yo les invito a que continúen adelante, ¿verdad? Nos hacen falta un par de minutos para terminar. Y para eso yo les traía una práctica de presente simple. En realidad es un reading, ¿verdad? Entonces vamos a leer un poquito esto solamente con la finalidad de que nosotros pues podamos terminar acá y ya pues darnos por despedidos de lo que es completamente nuestro módulo número 2, ¿verdad? Entonces tenemos acá a Sophie's Daily Routine, ¿right? Otro de los usos del presente simple es prácticamente para lo que son las rutinas diarias. Y para eso ustedes se van a apoyar también acerca de los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Por lo general es lo que nosotros utilizamos para expresar nuestras rutinas diarias. El presente simple más lo que son los adverbios de frecuencia. Así que voy a agradecer si alguien puede comenzar con la lectura. En el caso, desde donde dice Sophie hasta donde nosotros tenemos Tiff, ¿verdad? ¿Vamos a comenzar? Ok, ¿yo, teacher? Por favor. Okay. So, Sophie is 11 years old and she lives in Brighton, England. She usually gets up at 7:45. She has a shower, get dressed, and then she brushes her teeth. Thank you. So this one, right, is brushes, 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 dressed, dressed. She gets dressed, dressed, right? This one, right? Usually, usually, usually. When you have this one, solo el solito es live, pero este sería lives, lives, lives. Muy bien. Preguntas que tengan del vocabulario acá, de esto que hemos leído hasta ahorita. La pregunta. Live es, suena con una P, live. Lives, lives. Ok. Lives. Sí, allí literalmente es la L-I, tal cual, li, y lo otro que suena es la V, porque la V es V, 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 entonces es lips, lips, lips. El sonido que tal vez ustedes pueden escuchar como una T es ese sonido de la V, porque su labio inferior va a topar sus dientes superiores, entonces es V, V, V. ¿Verdad? Esa es la V, entonces es lives, lives, lives. Y la S al final, ¿verdad? Porque el otro es live, live, live. En cambio, si usted tuviera, por ejemplo, la palabra bote, en este caso que es boat o barco, entonces ese es boat, boat, boat. Porque tiene la V, pues en este caso de bota, ¿verdad? Boat, boat, boat. Y esa V, usted cierra los labios y se topan juntos. B.
be, ¿verdad? Entonces, esa sería una de las diferencias. Lo mismo le va a pasar con esta. England. Este de England, en este caso la N se escucha así, con una sonrisa. Y en su pronunciación es en caso contrario a esta palabra, ¿verdad? Que es them. Entonces, casi es el mismo caso que la V y la B, pero en este caso es M y N. Entonces, la M en su pronunciación es M. Como casi al pronunciarlas, si no se hace el correcto movimiento de la boca o la persona no articula bien, suenan como homófonas, ¿verdad? Que casi tienen el mismo significado. Por eso las personas cuando a usted le dicen un nombre, le dicen M as in Mary, M como en María, ¿verdad? Por decirlo así, entonces le dan una referencia. Porque si la persona no articula bien, se escucha el mismo sonido. Entre la B, muchas personas solo dicen B y no le dicen si es una B, la V o la B, ¿verdad? Entonces solo le dicen B y usted no alcanza a escuchar bien, puesto que son casi homófonos. Y si la persona no articula bien, usted no alcanza a escuchar boat, ese ni tampoco el ¿verdad? De la N. Entonces, por esa razón. Sí, sería de articular, ¿verdad? Es de irnos al alfabeto y empezar a articular cada una de las letras, en especial estas, ¿verdad? Entonces, así sería. Otro caso es la C de cat, ¿verdad? De gato. Y es la Z de zebra, ¿verdad? La Z. Porque muchas personas lo tienden a decir casi igual, porque la C es sí, ¿verdad? Sí. Y la Z también es sí. Pero ellos tienen una diferencia porque el sonido de la C es stop. Usted dice sí. Y el sonido de la Z no lo es. Es z. Es un sonido continuo y es una, como una avispa, ¿verdad? Z, como abejita. Entonces tiene ese bus. Invitarle, ¿verdad? Que si en algún momento ustedes tienen alguna duda, váyanse a un alfabeto, pongan el sonido. Y van a escuchar que es, dependiendo cómo se articule, así ustedes lo van a oír, ¿verdad? Eso es solamente como pequeño recordatorio, ¿verdad? No sé si hasta acá, de esta parte que Eduardo nos leyó, ustedes tienen alguna otra pregunta para que continuemos. ¿No? Ok, si no hay otra pregunta, ¿quién nos puede leer? Empezando de after hasta healthy. Yo. Go ahead. Ok. After that, she goes downstairs and his breakfast for, perdón, and she has breakfast. For breakfast, she usually has milk, toast, and orange juice. Then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy. Buen trabajo. Muchas gracias. Bien hecho, ¿verdad? Bonita pronunciación y buenas pauses, ¿verdad? Recordemos este. Usually. Aquí no solamente es la U de usually, ¿verdad? Por decirlo así, no. Ahí ustedes van a involucrar una I, usually, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Este sí, bien pronunciado, es goes. Hasta donde nos leyó la compañera, ¿tienen ustedes alguna pregunta con respecto a la pronunciación o el vocabulario dentro de ella? ¿No? Ok. So, si no hay, ¿quién nos puede hacer el favor de leernos pues desde donde dice then hasta donde tenemos lunch? ¿Quién le gustaría leer? Oh.
Go ahead, Lorena. Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to catch the school bus. Classes start on 8:30 and finish at 4:30. She usually has lunch at the school canteen with her schoolmates at about 12:00. Her best friend is Amy, and Sophie always sits next to her at lunch. Muchas gracias. Bien hecho, ¿verdad? Estamos bien. Buen trabajo, Lorena. Canteen, right? Es this canteen. So questions regarding to the vocabulary or any other pronunciation that you might have. Ah, esta, perdónenme, me hacía falta esta. Esta es, no es bus, ¿verdad? Es bus. 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 The bus. Entonces, este es una A, ¿verdad? Más allá de ser una U, es una A. Entonces va a ser bus. 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 Ok. ¿Tienen preguntas acerca del vocabulario de acá? No questions. Ok, si no hay preguntas, vamos a continuar entonces. ¿Quién nos puede leer después hasta after y beat, por favor? Me. Go ahead. After school, she returns home and does her homework. She is a very hardworking pupil and she never misses a school date. After homework, she usually listens to music and watches television a bit. Thank you. Muchas gracias. Tenemos acá, ¿verdad? Este es task. 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 Con una K al final. Task. Task. Y este es watch, solo el solito, pero acá con la ES es watches. Watches. Watches, watches, ¿verdad? Recuerden pronunciar las S, por favor. Entonces, este es task y este es watches. Aparte de eso, todo muy bien. Preguntas acerca del vocabulario de casa. Ustedes lo tienen. Preguntas acerca del vocabulario. ¿No? Ok, si no hay preguntas, Beatriz, usted me levantó la mano, por favor, léame lo último. Okay. At 7:30, it is time for dinner. Then she usually reads a book or chats with her parents for a while. Finally, she goes to bed at about 10:00. But before that, she brushes her teeth. Sophie is a happy little girl. Thank you very much, right? Muchas gracias. It says girl, girl, girl. Y aquí de nueva cuenta la S, ¿verdad? Solamente eso. Read es el normal, pero con la S es reads, 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 ¿verdad? Muy bien. Acá, con respecto a este reading, preguntas, dudas, comentarios que ustedes tengan. Vocabulario, pronunciación, ¿o estamos bien? Ok, si estamos bien, entonces veamos acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos con parte de los ejercicios? So, it says, answer the questions about the text, right? Vamos a contestar un par de preguntas concernientes al texto. What time does Sophie get up? ¿A qué hora se nos levanta Sophie? Eight. At 8, ok. La respuesta completa sería she. What? She. She get up. Get up. Ok. Get up or gets up.
Get up. Muy bien. Déjame borrar por acá. Va a costar un poquito. Qué lento va esto. Ok. Muy bien. Ay, señor, muerto. Vamos a ver la siguiente. At A. She gets up at A. Muy bien. Does she usually have a shower? ¿Cómo sería acá? Does she usually have a shower? Yes, she does. Yes, she does, right? Muy bien. Miren que acá por alguna razón no me lo quiere borrar completo, así que lo vamos a poner acá. Ok, y aquí tenemos. What does she eat for breakfast? ¿Qué es lo que ella come para el desayuno? Toast. She eats toast. What else? And orange juice. Orange juice. ¿Algo más aparte de las tostadas y el orange juice? Que ella consuma. ¿No? ¿No lo recordamos? Veamos por acá. Veamos qué nos dice que ella tiene para el desayuno. Dice que después de eso, baja, tiene de su desayuno. Para el desayuno, ella usualmente, pues, toma leche, tiene tostadas y jugo de naranja. ¿Qué nos hace falta a nosotros acá en la comida? And milk. That's milk. Milk. Muy bien. Acá, pues, todo lo que tenemos. Pero, ¿qué es lo que ella toma? She drinks orange juice, milk and milk, right? Y así termina. ¿Qué es lo que ella hace después del desayuno? Her teeth. Ella se cepilla los dientes, ¿verdad? Aquí tenemos que se cepilla los dientes. Does she go to a school on foot? Se va caminando a la escuela. No, she doesn't. No, she doesn't, right? ¿Qué es lo que ella hace para llegar a la escuela? She take a bus. The school bus. All right. Bien hecho. No, she doesn't. Qué complicado está este documento, güey. No, she doesn't. Todo me lo guardo. Okay. What time does school start? ¿A qué hora comienza la escuela? ¿No lo recordamos? Si no lo recordamos, vámonos un poquito arriba, ¿verdad? Y veamos qué es lo que nos dice. Muy bien. Ya estamos por acá. ¿Y qué nos dice de Sophie? The classes start. Classes start at what time? At 8:30. A las
8:30, ¿verdad? A las 8:30. Entonces veamos por acá. It starts at 8:30 a.m. ¿Eh? Y aquí lo tenemos. Y pues ya casi terminamos. ¿Y a qué horas termino? Valga la redundancia. It's finished. Half past four. All right. Finish it, les puse acá. It finish at 4:30 p.m. Y pues hasta aquí vamos a llegar por acá, puesto que ya el tiempo se nos está agotando. So, espero que con esto ustedes hayan podido agarrar un poquito más de vocabulario y también leer. Como les comentaba, por lo general presente simple o en el caso del presente simple, nosotros lo vamos a estar ocupando más que todo para esta clase de situaciones, ¿verdad? Lo que son rutinas diarias, hábitos que pasan, ¿verdad? El tiempo en sí es solamente para cosas que están pasando en el presente, más no cosas que están pues hablando en el mismo momento, ¿verdad? De lo que están pasando. Si ustedes recuerdan, ayer vimos un poquito del uso del presente continuo. Entonces hay que aprender a identificar cada uno de ellos, sus usos. Les invito a que si pues pueden, tienen tiempo, repasen todas sus clases dentro de la plataforma, váyanse al módulo 1 y así sucesivamente cuando sea necesario, puesto que conforme va pasando el tiempo, las cosas se van a ir poniendo no más complicadas, pero sí usted le va a ir agregando más cosas. Entonces, este idioma es en realidad de yo ya tengo esto, te voy a dar esto más para que lo conjugues con esto. Y entonces es de ir agregando y agregando y agregando, prácticamente le va a ir sumando más cosas a lo que usted ya sabe. Entonces, por eso la invitación de que repasen lo que ustedes ya tienen, primeramente para no olvidarlo, segundo, para que ustedes lleven una buena base para el siguiente módulo, y tercero, porque esto es solamente de irle agregando cosas. Entonces, cuando ya lleguen a los módulos intermedios, ustedes van a tener ya buenas bases y ya no les va a costar mucho cuando empiecen a ver los perfectos, ¿verdad? Entonces, ya van a ir recordando ustedes cada una de las cosas, ¿verdad? Así que, pues, de mi parte, ¿verdad? Ha sido un placer estar con todos ustedes durante estas 3 semanas, ¿verdad? Que trabajamos de lunes a viernes. Espero que continúen, ¿verdad? Y si tengo el gusto de verlos en algún otro módulo, pues de igual manera va a ser un placer trabajar con ustedes. Y gracias por conectarse, ¿verdad? Todo el tiempo, la hora, y espero pues que hayan aprendido algo durante su estancia conmigo acá, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes antes de que nos retiremos tienen alguna duda, comentario, pregunta de algo. Si la hay. No, teacher. Miss. ¿Alguien dijo mí? Miss. Sí, dígame. Solo una consulta con respecto a los cursos. Ya que por el momento no los, según algún correo, no los van a reabrir por el momento. Fíjese que allí le debo la respuesta porque no tengo información de eso. Entonces, permítame, solo quiero tomar un poquito de agua. Le debo la respuesta porque no tengo información de eso. Yo, así es serle en esta administración, a nosotros no nos da esa clase de información. Entonces, si no lo van a abrir por el momento, probablemente sea alguna discrepancia que ellos tengan con tiempo o no sé, ¿verdad? Ahí sería de estar pendientes para que ustedes se puedan enrolar al siguiente, que sería el módulo 3, ¿verdad? A veces, por lo que he visto en otras ocasiones, pasa un tiempo algo largo, ¿verdad? Quizás 1 o 2 semanas o más, en el que espera uno respuesta,
¿verdad? Entonces, acá la cuestión ya sería de mantenerse en comunicación con la administración o con la persona que a ustedes les ha estado haciendo el proceso, ¿verdad? De procesarles sus documentos para que ellos les puedan indicar. Para que les puedan indicar en qué momento van a abrir o si les dan alguna otra opción, ¿verdad? Con respecto a cursos. Para verlo, porque sí, ahí les debo yo la respuesta, ¿verdad? No sé si alguien más tiene otra pregunta. Teacher, solo comentarle. Dígame. Solo comentarle con respecto a lo que el compañero dijo. A mí me llegó el correo ahora para que pudiéramos iniciar la inscripción para el tercer. Probablemente en estos días le manden a él información también. Porque nosotros ahora nos llegó el correo para que inscribiéramos en el próximo. En el próximo, comprendo. Entonces sí hay que estar, ¿verdad?, pendientes y, como les decía, revisen su carpeta de spam. Porque a veces se van a spam los correos, ¿verdad? Por alguna u otra razón, porque ya me ha pasado a mí. Correos de administración que a mí me envían con algunos datos se me van a spam. Revísenlo y si no, hay que mantenerse pues en contacto con la persona de administración, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más? Beatriz, dígame. Pues no, nomás yo quiero agradecerle, Miss, por toda su ayuda, su apoyo, porque realmente a mí me encantó la forma que nos enseñaba. Así que me sentí muy cómoda con sus clases y gracias, gracias por todo el apoyo que nos dio y la paciencia que nos tuvo. Gracias. A ustedes, ¿verdad? A ustedes. Mi razón de ser son todos ustedes, cada uno de ustedes, ¿verdad? Le comentaba a alguien que su fracaso, si ustedes tienen un fracaso como estudiantes, es mi fracaso como docente, ¿verdad? Aquí no estamos, yo no estoy para desestimar el trabajo previo del compañero, de la compañera, sino que para darles un plus, ¿verdad? Y que mi otro compañero, compañera, encuentre un grupo bien formado y que tengan el conocimiento necesario para seguir avanzando. Así que ha sido un placer y ya saben, cuentan conmigo para cualquier cosa, duda, pregunta que ustedes tengan. Si tienen tareas, ¿verdad?, de la escuela, de la universidad o de lo que sea, pueden preguntarme. Yo con mucho gusto, ¿verdad?, si es de inglés, les contesto en su momento. Así que, pues, sin más que agregar, me despido de ustedes, puesto tengo otros compañeritos esperándolos. Pasen buenas noches, un gusto y que pues sigan adelante. Cuídense. Bendiciones. Muchas gracias.